Alfred Molina, gente, podría volver a interpretar al Doctor Octopus en la tercera entrega de Spider-Man. Por supuesto, es un rumor. Estamos ya cansados de los rumores. Yo ya estoy un poco asqueado del tema porque es como que a cada rato salen y salen y salen. Y es como que ya, brother, paren con los rumores. Denos algo real. Ojalá, ojalá que salga algo chévere próximamente porque realmente ya de los rumores estamos hasta acá. Pero bueno, vamos a ver cómo viene esto. La vez pasada, cuando fue Avengers 4, también había un montón de rumores y finalmente terminaron siendo ciertos. O sea, al final sí tuvimos viajes en el tiempo, que esos eran de todos los rumores llegaban a partir de eso. Ahora todos los rumores son de que va a haber Spider-Verse. Yo, ustedes ya saben porque han visto varios de mis videos y si no, pues están invitados ahí. He hecho varios videos acerca del Spider-Verse. Yo sí creo que va a haber Spider-Verse, pero vamos a ver si sale alguna noticia interesante. Ya están en las grabaciones. De repente nos sorprenden y nos traen algún teaser. Puede haber. Así que bueno, vamos a ver poco a poco. ¿Cómo están todos, gente? Ni siquiera me he presentado. Yo soy Renato Binatea. Muchísimas gracias por entrar a ver este video podcast. Regularmente hablo de un tema en específico, pero hoy quiero hablar de algunos temas interesantes que han salido en la semana. De hecho, creería que la noticia más importante es que Matt Mikkelsen va a ser el nuevo Grindelwald. Esto está bastante interesante. Matt Mikkelsen es un gran actor, ojo, ¿eh? O sea, él interpretó, para los que no están tan metidos en otras películas, porque él actuó con Daniel Craig en no sé si es Craig o Craig, bueno, con el agente 007 en Casino Royale. Pero también seguramente se acordarán de él porque él ha sido Caecilius en Doctor Strange. Entonces, gran actor, a mí me encantó ese personaje, o sea, la interpretación, más allá de cómo lo colocaron en la película. A mí me gustó y creo que es un gran actor. Ahora, es toda una controversia porque también tenemos a Johnny Depp, que es otro fucking crack, y obviamente no queríamos dejar de tenerlo. Y al final a él lo están sacando por temas personales, ¿no? Ya seguramente saben la historia, pero no vamos a hablar de eso porque ya me extiendo demasiado. Y queremos hacer estos videos no tan largos, ¿verdad? Es un video podcast cortito, chiquito, con las noticias geeks más importantes de la semana. Y bueno, nada, eso, gente. ¿Qué opinan acerca de este nuevo Grindelwald? A mí, la verdad, me hace un poco de ruido que lo hayan despedido a Johnny Depp. La verdad es que me da pena porque ya estábamos acostumbrados con este villano importantísimo. Es un villano muy importante. Encima de él, en nivel de poder, solamente le gana Voldemort. O sea, es Voldemort y después viene Grindelwald. Dato curioso. Entonces, realmente tener a uno nuevo, me causa curiosidad cómo van a hacer esta parte creativa. ¿Lo van a poner lo más parecido posible a Johnny Depp? ¿O van a justificar de alguna manera en el guión por qué cambió de cara? ¿Pondrán algo al respecto? No, déjame en los comentarios qué opinan ustedes acerca de eso. La verdad es que me causa bastante intriga. Por otro lado, gente, tenemos también, creo que es un rumor, de que Godzilla vs. Kong, no sé si esto está confirmado, mejor dicho, pero al parecer también, dependiendo de cómo le vaya a Wonder Woman, pues también se podría estrenar en HBO y al mismo tiempo en cines. Y yo creo que va a ser el camino de todo el 2021. Creería, y hablé justamente en mi video anterior de las empresas que dan servicio de streaming, o sea, Netflix, HBO, Amazon Prime y ahora Disney Plus, que debería haber Nickelodeon Plus. Bueno, creería que ese es el camino. Creo que todas las películas deberían estrenarse en el 2021 aquí. O sea, no todas las que son para vivir en el cine. Hay una diferencia ahí. Pero creería que las demás películas van a irse por ese lado. O sea, por ejemplo, yo Eternals sí quisiera verla de todas maneras en el cine. Porque es un feeling diferente. ¿Ustedes se imaginan ver Guardianes de la Galaxia 1 en streaming? Obviamente con las canciones y toda la sensación que involucra ir al cine, pues obviamente es una sensación distinta y muchísimo más disfrutable. Eternals creería que, por ser una gran película con un gran elenco, debería de irse al cine. Y si se tiene que patear, bueno, que se patee. Porque no creo
que la situación mejore mucho en el 2021. Creería que todo el 2021 o gran parte del 2021 va a ser muy parecido a lo que viene ocurriendo estos últimos meses. Por ejemplo, aquí en Perú, los cines están cerrados todavía. Estamos 26 de noviembre. Entonces, en México están abiertos, pero la gente igual no va al cine porque básicamente no hay buenas películas que se estrenen. Así que simplemente los cines están ahí tambaleando. Creo que el camino de las películas va a ser estrenarse mitad-mitad, ¿no? O sea, al mismo tiempo en el cine y al mismo tiempo en streaming. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre eso. A mí no me gusta eso, pero creo que es lo que va a pasar. Por último, gente, quiero agradecerle a mis amigos de Estación X que me han regalado este polito lindo del Capitán América. Son lo máximo. Vayan a seguirlos. Lo dejo aquí en la descripción de este video. Me despido, gente, para no hacer más largo este video. Ya saben que yo soy Renato Vinatea y regularmente hacemos estos video podcasts comentando las noticias de cine. Les mando un abrazo, gente, y que la fuerza del cine los acompañe. Chau, chau.